Estás escuchando del Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Muy bien, Brian. Y listo? juntos somos. Y juntos somos los. De Espinosa. Ya, los Espinosa Boys. Listos. ¿Estás listo? Vamos. Excelente. Ahora. 29 de agosto de 1913, Vern Beatriz Michelle Gilbert, mejor conocida como eh, Jackie Mitchell, uh -huh. nació en Chattanooga, Tennessee. Siempre desde chiquito, que es cuando escuchaba el nombre de Chattanooga me daba risa, güey. Porque ahí nacen los chats. <laughs> y Según yo, Chattanooga me sonaba como que ahí se hacían todos los trenes. Ajá, órale. Era hija de Vern Wall Mitchell y el doctor Joseph Mitchell. Cuando era muy pequeña, su padre la llevó a un campo de béisbol y le enseñó los conceptos básicos del juego. Y poco después la familia se mudó a Memphis, Tennessee. Su padre la animó a practicar deportes desde pequeña, lo cual era una anomalía para una mujer en aquella época. Claro. Pero la apoyó mientras ella practicaba básquetbol, béisbol y natación. Ahí Está la Jackie Mitchell ya, ya de adolescente. Uh -huh. Y se tiene que así disfrazar de hombre porque si no no la dejan. <laughs> si no no la dejan. Si no no la dejan jugar. Eh, afortunadamente cuando se trataba de béisbol tenían al vecino perfecto en Memphis, un güey que se llamaba Dazzy Vance. Quién llegaría a ser un gran jugador de los Dodgers y ganaría el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. De hecho, ese güey eh, durante su carrera ponchó a más de 2.000 bateadores. Ahí está el señor. El señor Vance. Dancy Vance. Pero en ese punto su carrera apenas estaba comenzando y estaba ascendiendo poco a poco las ligas menores y jugaba para los Memphis Chicks, ahí en Tennessee donde vivían los Mitchells. Y le tomó cariño a la joven Jackie y le enseñó a, a lanzar este. Pues, las curvas o el sinker, el que se va así como que de hecho lo baja, esas madres. Uh -huh. La especializó en, en. En lanzamientos. En lanzamientos. Sí, man. Ok. Jackie creció y siguió entrenando para buscar convertirse en beisbolista. aunque no era muy alta. Eh, medía unos 60, pesaba 60 kilos. O sea, pues, digo, para jugar béisbol con, con puros vatos estaba cabrón. Uh -huh. Pero era muy coordinada y sobre todo era ruda. Y también era buena jugadora de básquetbol. Entonces. Durante el invierno, cuando no había temporada de béisbol, se iba a jugar básquet con otro equipo, uh -huh. porque eran equipos que iban de así de, de gira, güey, o sea, porque pues no había como que tantas ligas profesionales. No había mucha competencia. Simón. Sí, bueno, y literal era llegaban así como llegaba el circo, güey, llegaban los wey, así a hacer partidos de exhibición. Ajá. Así pasa, así pasa. Y este también eh, en el verano jugaba para un equipo de béisbol, béisbol femenino en Chattanooga, y era una gran deportista a pesar de ser solo una adolescente. Se decía que Jackie tenía un lanzamiento engañoso, era buena bateadora y era muy buena también con el guante atrapando cosas. En 1931 asistió a una escuela de entrenamiento de béisbol en Atlanta. Los que dirigían la escuela tomaron nota de su habilidad y se lo dijeron a Joe Engel, ese güey que también era béisbolista, que después se volvió jefe de Casa Talentos de un equipo que se llamaban Los Senadores de Washington. No me lo vas a creer, hay una morra que sabe jugar, güey. Te la tengo que presentar, güey. Y después hizo presidente de un club de ligas menores llamado los Chattanooga Lookouts. Este Engels hizo cargo de los Lookouts en 1929, lo cual era un pésimo año para empezar un negocio porque pasó algo conocido como la Gran Depresión de 1929. Horrible, horrible. Donde, pues, la donde la... todos necesitamos con la cepa o algo. Wey, sí, porque wey. La depresión está <laughs> cabrón. Sí, porque no teníamos, no teníamos dinero para comprar con Ajá, la cepa. No, muy... no está ni diagnosticada, fíjate. Entonces, para vender entradas tenía que hacer algo más que simplemente poner un buen equipo en el campo. Y se convirtió en un promotor maestro. Eh, una vez rifó una casa. Dijo, tú compra tu boleto y chance te ganas una casa. Y tú en el partido. Eh, Otras veces rifó este, automóviles. Eh, una vez intercambió un jugador que todos los fanáticos odiaban por un pavo de 11 kilos. Ok, ¿cómo? cómo? Sí, güey, o sea, oh, así. dime, que <laughs> Así como en el draft, así de, ah, no, pues te cambio este jugador por este otro, te lo compro ahora, güey, te lo cambio Ajá. por un pavo luego okay. cocinaron al pavo y se lo comieron entre ah, todos con los reporteros okay. y luego Engel dijo ah el pavo estaba teniendo un mejor año que el jugador Ajá. imagínate que humillante güey para el jugador y idea güey te está yendo sí. la verga vamos a güey es que no no hay nada que podamos intercambiar un, un pinche pavo un pinche pavo mejor <laughs> y juega mejor que tú culero <laughs> y ese no fue su único truco publicitario involucrando aves también hizo una vez que un pato pusiera un huevo en segunda base uh -huh. Un día hizo que todos los jugadores entraran al estadio en elefantes. Otro día hizo que este construyeran una jaula para llorar porque iban a <laughs> habían metido su candidatura para hacer la sede del juego de las estrellas Ajá. y se las negaron. Güey. Entonces dijo: Construyanme una, una jaula y voy a llorar ahí todo el partido porque no nos dieron. <laughs> ok. Y luego el día, de, el día inaugural de 1938 eh, hizo un safari. Llevó a los tramperos estos, a los que andaban cazando gente. Bueno, los que andaban cazando animales. Y los dis disfrazó su gente de trajes de elefantes ahora. E hizo como que los andaban cazando en el campo. Vaya, gran publicidad. Y también hay una foto de él parado en el diamante del béisbol con una corona y una túnica. Literalmente vestido como rey. No sabemos por qué, güey. Nomás un día llegó y Ajá. dijo, qué tranza, soy el rey del equipo. Soy el rey del béisbol. <laughs> miren, miren. Véanme. Véanme. <laughs> Así que, naturalmente, cuando vio a Jackie Mitchell a sus 17 años jugando eh, béisbol, dijo: Güey, una mujer jugando béisbol. La agarramos, la bateamos. <laughs> Jackie dejó el campamento ahí donde la vio, pero se fue a jugar básquetbol a Dallas. Y ella este, pues no esperaba como que jugar profesionalmente para un equipo de, de vatos. Pero llegó la primavera de 1931. Era la, estaban fuera de temporada los equipos profesionales. Entonces andaban de gira dando partidos de exhibición en diferentes lugares. Y se enteraron que en el 31 iban a, a venir ahí a donde estaba el equipo de Engel. Eh, iban a venir los Yankees. Venga. Así es. Y este los, eh, los Yankees en ese momento tenían un güey conocido como Babe Ruth. Ah, gran chocolate. Ajá. Yo, favorito. Excelente chocolate, mejor beisbolista. Ah. Así que a Engel se le ocurrió una idea, güey. ¿Qué sería mejor que ver a una adolescente, mujer, lanzarle a Babe Ruth? Ajá, a una especialista. Así es. En lanzar. Así que Engel le mandó un mensaje de que te quiero contratar. Ella se subió a un autobús y se dirigió hacia el este para jugar béisbol profesional. Con Babe Ruth. Con Babe Ruth. Ahora, George Herman Ruth, mejor conocido como Babe Ruth, nació el 6 de febrero de 1895 ahí en Baltimore, Maryland. A los 7 años fue enviado a un reformatorio católico. Donde fue asesorado por un disciplinador de la escuela. Disciplinador, sí, es disciplinador. No sé si existe esa palabra o no, pero es una rara. Ajá, pues tutor. Es un güey que hace disciplina, un perfecto, güey. Sí, le dijo. don disciplinas. <laughs> eh, le dijo, ah, mira, vente, güey, te voy a enseñar a jugar al béisbol. Ajá. En 1914 fue contratado para jugar en las ligas menores para los Orioles de Baltimore. En 1916 se había ganado la reputación de ser un lanzador sobresaliente, que también a veces conectaba jonrones. Ahora, cuando empezó a jugar este güey, el béisbol era diferente, güey. O sea, como que era... O sea, era más fácil. Era, era como que... Digo, también por eso lo critican ahora a los jugadores, esto, o la gente que ve béisbol dice, ah, ese güey estaba gordo, estaba nada crítico de chingada. Es pues porque en ese tiempo ni siquiera corrían, güey. O sea, Ajá. Nomás, y eran puro lanzamientos más... Era sencillos puro jonrón. Simón. Sí, era puro aventarla y caminar. Sí, le decían, pues, este, juegos, o sea, ahora ya lo, lo ponen como la época del béisbol de la pelota muerta y ahora es la pelota viva, ya que... Uh -huh. este empezaron a, a lanzar o sea porque este güey como bateaba todo tan pelada los lanzadores tuvieron que empezar a lanzar este, cosas diferentes y empezaron con las bolas curvas y esas cosas sí. digo es, no soy beis, no o sea no soy muy fanático del béisbol no yo dije al inicio yo no tengo idea <risa> <risa> o sea, que este pedo. pero creo que es lo más este pero qué guapo el señor sí mira es es, es mitad este sé que lo que dije mínimo es mitad verdad sí al menos eh, con su tiempo de juego regular, rompió el récord de jonrones en una sola temporada en 1919. Y después de esta temporada fue vendido a los Yankees, que fue donde se hizo más famoso. Uh -huh. este, ya después de que lo vendieron a los Yankees, se ese hizo lo que se le conoce como la maldición del bambino, porque dicen bambino. Uh -huh. El equipo del que se fue. El, Era el de, de Boston, Italia. Pues tenía ascendencia italiana. Unos cuantos jonrones. <laughs> Cuando se fue de, a los Yankees, el otro equipo, el de Boston pasó 86 años sin ganar un campeonato. Ajá. Por la maldición del Por Bambino, la maldición del Bambino lo llevado. Andale. Duró 15 años con los Yankees, ganó 7 banderines de la Liga Americana, 4 campeonatos de Serie Mundial y este su la manera en la que golpeaba la pelota y fue lo que hizo que rompiera los récords de de home runs, y también hizo que la gente se animara más para ir a ver al güey que le pegaba bien cabrona a la pelota. Ajá. Todo un espectáculo el señor Ruth. Ahora, el auge de su carrera sucedió durante lo que se conoce ahora como los locos años 20, uh -huh. antes de la depresión, cuando todo estaba bonito y nadie tenía depresión. No pedos. había depresión, cuando todavía les tronaba la tacha. Estados Unidos estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial, la economía estaba en auge, los medios de comunicación a través de los periódicos y la radio estaban teniendo un enorme efecto en la cultura, y Babe se convirtió en la primera celebridad deportiva de los Estados Unidos. Uh -huh. Antes de él no había celebridades así nacionales. Ninguno, nada. No, o sea, uno que otro regional y así, medio conocido, pero nacional. Este güey fue primer rockstar. Ay. Y porque también era el ejemplo de la grandeza del entusiasmo del de sueño americano. Ese güey hacía lo que quería, era bien mujeriego, le valía verga, este era en pues los Estados Unidos hecho personal. Descendencia italiana, o sea, vino a conquistar. <laughs> era, era escandaloso que ganara más dinero que el presidente. Ajá. Eso también lo hizo. Eh, muy el sueldo de Babe Ruth no lo tiene ni Obama. <laughs> y cuando un periodista le preguntó al respecto, le dijo: ¿Por qué ganas más que el presidente? Él respondió: Cito, ¿por qué no? Tuve el mejor año que él. Ajá. ¿Cuántos honrones ha tirado ese cabrón? A ver. <laughs> Ahora, este era el beisbolista el que se iba a enfrentar esta Jackie Mitchell. Uh -huh. Rápidamente se corrió la noticia de que una, una chica adolescente estaba firmando un contrato profesional de béisbol, y en respuesta hubo titulares en todo el país gritando que las mujeres no pueden jugar béisbol. ¿Por okay. qué? Pues porque se les cae el útero, porque es demasiado pesado para ellas, porque, pues, no, o sea, pobrecitas. ¿Cómo van a agarrar el palo? Eso está bien pesado. Así es. Pero nada, eso logró disuadir a Jackie. Ella llegó con su vestido blanco, un sombrero y una chaqueta de cuero para firmar su contrato con sus padres porque era menor de edad. Claro. Y técnicamente fue la segunda mujer en unirse a un equipo de ligas menores en la historia. La primera fue Lizzie Arlington. Okay. Que nomás la dejaron jugar un juego en 1898. Ahora ya para 1931 habían existido algunos clubes de béisbol femeninos, ahí jugaba Jackie, pero que una mujer jugara una liga de béisbol masculina era diferente. Por mucho que fuera un partido de exhibición y fueran ligas menores, es algo que nunca había pasado. Es antes. algo que nunca había pasado y la gente estaba escandalizada. Sobre todo con la idea de que una joven fuera a viajar en un autobús lleno de hombres sola por todo el país. Nomás Pero va a embarazarse pues, ahí. Sí, no Le dijeron, no, ah, no se preocupen, miren, señoras, señoras, eh, va a ir su mamá con, con ella. Ah, o sea vez. que van a salir dos embarazadas. <risa> <risa> ah, o sea que mitad y mitad. ¿eh? <laughs> Miche le dijo a los periodistas que esperaba utilizar el dinero que ganara para pagar su universidad. Dijo: Cito, esta es la respuesta a un sueño, tengo que hacer las cosas bien. El periódico Middletown Times Herald la llamó claramente femenina. El Atlanta Constitution decía que no era, cito, una de esas atletas engreídas y temperamentales, poseídas de un sentido de su propia importancia y difíciles de tratar. Ok. <laughs> Ella es una niña tímida que se sonrojó bajo su cara quemada por el sol cuando le preguntamos su nombre completo. Es buena muchacha. Buena muchacha. la jugar. Sí, no, no habla, fíjate, sí, cuanto, no a menos como, que le digas algo. No es como las viejas locas que andan por ahí, esta es buena. <laughs> Ella nomás quiere aventar balones. Eh, son bolas son pelotas de vidrio. Son bolas. Un ¿no? no, balón bolas. creo que ya sería más grande. Ajá, es que yo no tengo idea. De que lo... <risa> <risa> ya cualquier penaja que diga, no, es que yo si no tengo te idea. idea yo no oye, tengo idea qué va a tratar el tema. Oye, no, no, no. Supe, Está en el intro, <laughs> Yo lo digo en el intro. Ajá. Y si digo, whatever, ¿qué? Es un podcast bilingüe. <laughs> este, el. Eh, Jackie no sé, no tuvo mucho tiempo antes de que los yankees fueran llegando a la ciudad. Porque pues llegaban en ese tiempo cuando viajaban, llegaban. Días antes, este, unos llegaban en camión, otros en tren, era un pedo viajar. Uh -huh. claro. Otros en caballo. Y los Yankees eran las superestrellas del momento. A sus mejores bateadores se les dio el apodo de Murderers Row, o el pasillo de los asesinos, uh -huh. porque hacían mierda a todos los lanzadores en todos los equipos. ¿verdad? Sí. Faltaban algunos días para el partido, así que Jackie, que había estado jugando básquetbol durante los últimos meses, se puso a entrenar. Mientras tanto, el New York Daily News informó lo que los Yankees iban a topar en Chattanooga. Cito. Los Yankees se encontrarán con un club aquí que tiene una lanzadora llamada Jackie Mitchell que tiene un excelente cambio de ritmo y puede aventar un lápiz labial con destreza. <laughs> oh, es como avienta los huevos en el sartén, la cabrona. <laughs> Supongo que en la próxima ciudad que entren los Yankees se encontrarán un equipo que tiene una imitadora femenina en el jardín izquierdo, un tragasables en el campo corto y una foca entrenada detrás del home. Tragasables. <laughs> Los tiempos en el sur no solo son difíciles, sino también tontos. Ajá. Entonces, para... un pinche tragasables ahí que le llega un balonazo y se va a la verga. Oh, es que no, el último sable es que, que, que tragó no piensan, no piensan. Pero pues Están muy ofendidos porque dijeron ¿no? que hay una mujer ahí que sigue un güey vestido Ajá. de mujer. Sí, un, como... una foca entrenada. Puede haber trapecistas tragasables, de... pero una mujer, oye. No, 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 no. Otros periódicos este, contribuyeron a la discusión. Un periódico escribió Cito. Las curvas no estarán todas en la bola cuando la bonita Jackie Mitchell suba al montico. Ah, cabrón. <laughs> porque qué buenas curvas tiene Jackie Mitchell. Qué buenas curvas tiene esta adolescente de 17 años. Órale, pero su mamá me dejó decir esto. <laughs> Ahora, ese, ese tipo de artículos pueden haber sido la razón por la que Jackie estaba entrenando tan duro o tal vez simplemente fue porque pues, estaba motivada y le gustaba. Sí, mucha presión social, güey. Simón. Cualquiera haya sido la razón. El entrenamiento fue demasiado y el Washington Post informó que se había lesionado. Estaba en cama con un dolor en el brazo. Uh -huh. Parece que ya se había ido toda la mierda, güey. Pero por suerte, cuando llegó el día del partido... Están vendiendo humo como <laughs> la pelea de Adame y Carlos Trejo. Vamos a <laughs> <laughs> no, sí, al rato, al rato, al rato. No, es que se lesionó. No, era la de Mike Tyson y el güey este, uno de los Pauls, ¿no? De los, de, ah, de Jake los Paul. Jake Paul, sí, man. sí man. Se sigue que lo retire para que se vaya con su carnal a las luchitas. <laughs> ¿Los dos están en las luchas o nomás uno? Eh, Logan Paul está en las luchitas. Uh -huh. okay. Jake Paul está ahí haciéndole pedo. <laughs> Entonces, parece que todavía había terminado. Llega el día del evento, pero hubo lluvia. Se pospuso. Ufas. Un día extra tuvo para que se recuperara un poco de su brazo. Y tuvo la oportunidad de salir a lanzar. Oye, pero gran historia del underdog, ¿eh? Sí. Imagínate ir contra Baby Ruth, Ajá. madreada, y ganarle. Güey, gran historia. Ni Rocky, a... <laughs> ni Rocky. No sé si te tocó ver, pero cuando salió un chingo en el Canal 5, una película de un chavito que se madreaba el brazo o algo y que le quedaba como tenso y que hacía que aventar la pelota ¿Como catapulta? madre. Catapulta? Simón. No. Que era como beisbolista, güey. No. Salía, no, no me acuerdo quién era el actor, pero salía, me acuerdo que John Candy salía como el, el este, el, el anunciante de... Ajá. Que como que al final se sana del brazo y ya no la avienta así tan a madre y tiene que aprender a aventarla bien para poder Ajá. participar para un niño ya jugando en grandes ligas. Sí, los... bueno. Ahí déjenla en los comentarios cómo se llama la película sí, a bueno. Me acuerdo que salió un chingo en, en Canal 5. Ajá. A lo mejor y sí, a lo mejor y sí, pero no, no la tengo tan bien recordada. Ya viendo al vato ya digo, ah, sí. sí. chance, sí. Ah. Entonces a Babe Ruth no le entusiasmaba tanto la idea de que una chica lanzara. Porque era mujer. Porque era mujer. Cito, los periodistas dicen que hay una chica en Chattanooga que está lanzando por ellos. Me han preguntado qué pienso de eso. Les dije que no sé qué va a pasar si empiezan a dejar entrar mujeres al béisbol. <laughs> por supuesto, nunca lo harán bien. ¿Por qué? Porque son demasiado delicadas. Y que me hagan un chocolate si no es así. <laughs> Les mataría jugar a la pelota todos los días. Les pregunté a los periodistas qué tan grande era esta niña y me dijeron que mide 5 pies, 7 pulgadas y pesa 130 libras. No sé dónde van a llegar las cosas. Ya, muy. Sí, muy, muy de su época el señor Claro, también. claro. Ahora, el receptor de los Lookouts se llamaba Eddie Kenna. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial y ya había tenido mucho tiempo ahí en el béisbol este, de las ligas menores. Y él no creía que todo el pedo de Jackie... O sea, él dijo, que okay, va, si es un truco publicitario del güey este del Engel. Pero la neta, Jackie sí la arma. Uh -huh. Le dijo, cito, me impresionaron las habilidades de Jackie. Era dos veces mejor de lo que imaginaba. Su fichaje por los Lookouts ciertamente no fue una broma como algunas personas piensan. Ahora, originalmente la idea de Angler era que Jackie entrara a lanzar cada vez que Babe Ruth saliera a batear. Pero ahora con el brazo dolorido, el plan cambió. Ella salió, este, o sea, en la primera entrada, cuando saliera Babe Ruth a batear, uh -huh. iba a salir ahí a lanzar y luego se iba a quedar hasta que ya no pudiera más con su bracito o cucho. Ok. Entonces le iba, da, le iba a aventar la pelota a todos hasta que se canse. <laughs> sí, bueno. Eh, bueno, empezando con Babe Ruth y luego iba a durar ahí lo que fuera a, a, a durarle el brazo. Uh -huh. Ajá. Eh, porque digo. No, no soy deportista Ajá. obviamente pero las pocas veces que jugar a béisbol eh, o sea si terminas bien jodido del brazo de estar lanzando Simón sí, no y es que aparte cuando estás ahí tienes la adrenalina te vale madres si mm. vas a ir directo al hospital pero vas a durar ahí un chingo de tiempo Ay, no. porque para aprovechar el espacio no el, el, sí, hey, la te oportunidad pag hey, la te pagamos con exposición <laughs> no, vas, sí. vas a estar ahí con el Babe Ruth hombre no te pagamos sí le pagaron <laughs> pero le pagaron supongo que menos porque pues, era mujer pues sí el 2 de abril del 31, Mitchell se puso en la camiseta de los Lookouts, se dirigió al Dugout. Había 4 mil personas en el estadio. Todos querían no solo ver a Babe Ruth y los Yankees, sino también ver a una adolescente mujer, intentar lanzarles algo que realmente los hiciera demostrar sus habilidades. Ajá. Porque lo que pasaba mucho en los partidos de exhibición también es de que armas ah, van y le hacen a la pendeja y ya. Ajá. Si fueran estos tiempos todos listos, con conservar, washen, washen, la, sí, la, <laughs> la va a cagar, la va a cagar. <laughs> eh, se organizó una bonita oportunidad para tomar fotografías. Eh, aquí, aquí, aquí se puede ver una de las fotos que tomaron. Ahí está saludando Jackie a Babe Ruth. Aquí está el promotor. Y no se miran a los ojos así. No, no, no. Se no, no. no <laughs> están respeto. volteando. Ajá. Hay varias fotos. Hay también una donde están estos güeyes. el Porque hay otro bateador que se llama Lou Gehrig. Ajá. Ahí en el campo. Y también están como que los fotógrafos. Ah, mira, este, una foto de ustedes viéndola entrenar. Una foto de ustedes dándose la mano. volten para acá, la chica. Eh, estaban ahí viéndola calentar mientras los, los fotógrafos documentaban el suceso. Y luego comenzó el juego. Jackie no fue la primera lanzadora. El primero fue un güey que se llamaba Clyde Barfoot. El primer bate de los Yankees conectó un doble al centro. El siguiente bateador conectó un sencillo. Entonces ya había gente en las bases. Y ahora sí le tocaba a Ruth meter su home run para que corrieran todos, meter un chingo de carreras. Uh -huh. El manager de los Lookouts llamó a Jackie para que entrara y lanzara. Y el Baltimore Sun la describió como la chica de ojos azules y nariz cortante. Nariz cortante. El Washington Post tuvo eh, la mejor descripción, tal vez, cito. Sin siquiera empolvarse en la nariz o ver si su lápiz labial estaba bien. <laughs> Ni siquiera se peinó. Jackie caminó hacia el montículo. Ajá. Jackie hizo algunos lanzamientos de calentamiento. Luego sacó un, es un espejo, se aplicó algo de maquillaje. Entonces este, pasó por donde estaba Babe Ruth. Babe Ruth nomás le hizo decir la ranquilla, no su gorra. Uh -huh. Entró. Y Jackie usó su mejor lanzamiento, una bola curva. Babe Ruth intentó golpearla y falló por completo. Uh -huh. Pendejo. Claramente el güey quería un meter un jonrón. Dijo: Estaba bien pelada. Güey. Sí, sí, sí. Hazlo tú, yo, babe. Ajá. Luego Jack hizo otro lanzamiento. Este root de nuevo hizo un swing y falló otra vez. No, no, no. Hay por ahí algunas imágenes en video de así, pero bien viejo y bien feo. No de Babe Ruth haciendo berrinche puta. <laughs> La remil putas. <laughs> este, pero los que estaban ahí descubrieron el segundo lanzamiento como una curva increíble. Ajá. Luego, Babe Ruth, molesto. Parece ser que las curvas increíbles no solo están en su cuerpo. Mira cómo la lanza. Este, Babe Ruth eh, le exigió al umpire que inspeccionara la pelota. Ajá. O algo está. Ah, práctico. como dados... Eh, ¿Cómo se llaman? los dados? Dados cargados. Ajá. No, esa pelota está cargada, carnal. Había fallado dos lanzamientos, así que creía que de algún modo la pelota estaba truqueada porque de ninguna manera una mujer de 17 años podría haber lanzado eso Ajá. con sus pequeños brazos femeninos. Eh, impactante. El umpire era un hombre llamado Brick Owens o el ladrillo Owens. Y por eso tiene cara de ladrillo. <laughs> sí, güey. Ahora, el pedo es de que Owens ya había sido árbitro durante muchos años y él y Babe Ruth ya tenían algo de historia, güey. En 1917, mientras Babe danzaba para los este, Red Sox de Boston contra los senadores de Washington, Ruth hizo que el primer bateador este, caminara en, en los primeros cuatro lanzamientos, o sea, base por bolas. Uh -huh. Pero Ruth dijo, eh, güey, no, no fueron bolas, eran strikes, porque se supone que pues, sí, 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 el, si el bateador sí le puede dar a la bola, Ajá. es strike aunque no haga swing. Oh. O sea, si la bola va así como por en medio y si es de, ah, güey, sí le pudiste haber pegado Si yo me más... congelo por mis huevos, no es bola, es strike. No, automáticamente no. Ajá, oh. Es strike. Y si, si el umpire dice, ah, güey, sí le pudiste haber pegado a la bola. Ajá. Entonces, este, Owens dijo, ay, güey, este, bájale tu pedo, las cuatro fueron bolas, regresa a tu montículo o te corro. Ruth se le acercó, se le puso cara a cara a Brick Owens, Ajá. le dijo que si lo expulsaba le iba a poner un chingazo en la cara. Con un bat. <laughs> Nomás así, un puñetazo, güey. Uh -huh. Limpio, porque pues caballeros, o sea. Sí. Caballeros deportistas. Entonces este güey dijo, ah, sí, me, me estás amenazando, pues y con eso lo corrieron. Ufas. Y luego, Dave Ruth ya cuando iba de salida le pegó en la oreja a Owen. Ajá. A Owens. Y le fue multado y obligado a disculparse. Los años después se topan aquí, este güey, otra vez, viendo como una chavita le está lanzando <laughs> strikes al demonio. Cómo le anda haciendo de pedo, de que y es falso. Haciendo de pedo, sí. Owens va, revisa la pelota, y dice: Mira, no tiene nada malo, güey. Es una pelota normal. Ajá. Pendejo, ¿quieres <laughs> Déjate la viento en la cara. Ah, ¿verdad? La volvió a poner en juego. Ruth nomás sacudió la cabeza molesto y volvió al bateo. Entonces, lo que hizo Jackie después fue tomar una decisión inteligente. Decidió lanzar lo último que Ruth esperaba: una bola rápida justo por el centro. Ajá. Le dijo: ah, se espera a lo mejor otra curva, otra cosa. Sí. Se la viento así recto y a madre. Eh, es, y esto sería algo que normalmente Dave Ruth le hubiera pegado sin pedos Ajá. si se la esperara. Pero como Ajá, no sí. la conocía, no se la esperaba. Es un hombre, está pendejo. <laughs> o espera otra curva. No, el pedo es de que, o sea, también parte de la estrategia del béisbol es de que, pues, algunos lanzadores tienen su estilo, sus, 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 este. Técnicas no, si, todo, si he ¿no? jugado al Mario Party, está chido. <laughs> <a ver. risa> ah, este, ah, pendejo. Entonces, ya cuando, Ajá. este, ya, o sea, si conoces al lanzador, pues más o menos sabes qué, qué te puede aventar, pero pues, este güey no la conocía, no sé qué puede hacer. Entonces, esta Jackie lanzó una bola rápida por el centro y Babe se quedó completamente congelado, güey. Insta la pelota na, pasaba por el centro. Ajá. Y Owens cantó el strike. Simón. Tercer strike. Fuera. Lo es que pinche Owens no me quiere. <laughs> sí, güey, sí se quejó de eso. Ajá. eso. Estamos hablando es un partido de exhibición, güey. O sea, no tiene ningún valor en la liga, no tiene claro, nada más que... les van a pagar igual. Sí, les van a sí. pagar igual y todo, pero esto ya era un pedo de orgullo, güey. Sí. El Washington Post llamó esto el insulto más mortal de todos. Owens cantó el strikeout. Sí, hasta. Poncharon, güey, vete, órale. Ajá. Ruth, obviamente, hombre beisbolista enojado en los años 30, aventó su bata al suelo, vio a Hugo a los ojos y se fue. Este parecía que se iba contra él, pero se fue hacia la banca. Ajá. Le pegó a la pared. Sí. <laughs> el New York Times dijo que mostró su disgusto con sus hombros y su barbilla. No sé cómo lo hizo, pero estaba. O sea, aquí, aquí se veía el enojo, güey. Aquí, y y aquí así en la barbilla, en los hombros. Así. Se mira cómo estoy casi tenso, encabronado. No los quiero yo. El siguiente al bat era. Otro gran Yankee, Lou Gehrig. Este Lou Gehrig nació el 19 de junio de 1903 en Manhattan. Firmó con los Yankees el 29 de abril de 1923, a sus 20 años. Y actualmente es considerado uno de los mejores beisbolistas de la historia, güey. Uh -huh. lo, eh, Lou subió al montículo y Jackie le aventó tres curvas seguidas. Abanicó las tres, güey. No le pegó a ninguna tampoco. Ah, ándale, por... Este güey es el segundo mejor bateador, wey, de Ajá. los Yankees, güey. Y, una... y Jackie también se lo chingó. No, pues ya dijo, ya me chingué a los dos mejores, pues aquí uh -huh. sigo, ¿no? El Baltimore Sun dijo, Cito, Lou podía oír a las amigas de Jackie chillar de alegría. <laughs> Luego, este Jackie le dio base por bolas al siguiente bateador y el manager de los Lookouts ya la sacó porque pues, tenía su bracito dolorido. Ajá. Aparte, ya había cumplido su cometido, güey. Pues, sí, sí, chingó ya, a los, ya dos se más chingó los dos mejores, ya sí, con bueno. eso. Eh, y este, el Washington Post tenía una teoría diferente. Dijo, no lo sacaron por su brazo dolorido, lo sacaron porque Cito. Jackie probablemente recordó en ese momento. Se le cayó el útero. <laughs> Jackie probablemente recordó en ese momento que era una mujer. Ah, ok. Y después de toda la emoción, sin duda quería salir y llorar mucho, Ay, Así soy era... mujer. Ay, los frijoles, la ropa. <laughs> eh, sí, ya le este, dejaron retirarse del juego porque tenía que ir a llorar, a ser mujer. Sí, sí. De cualquier manera, eso fue todo. Su día terminó. Regresó al Dogout. La gente le estaba obviamente vitoreando, güey. Todo el mundo la quería. Eh, porque pues lo que hizo fue ponchar a los dos mejores jugadores de béisbol hasta la fecha. Ajá, de la época. y La fue... mayor celebridad de Estados Unidos y uno de los próximos grandes jugadores de grandes ligas, siendo una mujer de 17 años. Al final, el equipo de los Lookouts perdió el partido 14-4, pero a nadie le importó el resultado, güey, porque sí, una chavita güey. se chingó a Babe Ruth de Lou Gehrig. Un titular del New York Times decía, cito, Ruth y Garrick abanicados por una lanzadora mujer. Lesionada. En un editorial, el periódico añadía: Cito, la perspectiva se vuelve más sombría para los misóginos. ¿Sí? <laughs> ya no los vamos a poder odiar, ya saben hacer lo que hacemos nosotros. No, por eso es que no hay que dejarlas que hagan deporte, y luego nos ganan. Después del partido, los periodistas acudieron en masa a entrevistar a Babe Ruth. Nadie fue con Jackie. <risa> <risa> en silencio, ella solo recogió sus cosas, se fue a su casa y este tal vez no intentaron entrevistar a Jackie porque. Eh, nos, no creían. Era porque era mujer o porque no uh -huh. creían que había sucedido. Una de dos. Yo me voy más porque era mujer. ¿verdad? Ajá. Sí, yo también. Nomás sí. se fueron con el güey de, oye, ¿cómo te sientes de que una mujer te haya chingado? Otro escritor de New York Times argumentó que Ruth y Garrick en realidad nunca intentaron golpear la pelota. Ah, ok, le dieron chance. Sí, le dieron chance, güey. Sí, el Times dijo que Babe Ruth cumplió su papel muy hábilmente al dejarse ponchar. Y que Garrick realizó tres fuertes intentos como contribución a la victoria de esa ocasión. Que fue, ay, ah, sí, mira, que tenga su buen día Ajá. la niña. Sí, pinche Sims la dejaron. Uh -huh. <laughs> y esto es porque para muchos periodistas era imposible que una mujer haya hecho algo así. Ruth y Garrick nunca durante sus, el resto de sus vidas admitieron que se habían dejado ganar, güey. Ellos Ajá. nunca dijeron nada, güey. Este sí, o sea, otros yankees como el lanzador Lefty Gómez o el zurdo Gómez. Dijeron que el manager de los Yankees, John McCarthy, le dijo, bueno, salgan a jugar como si fuera un juego normal ustedes no hagan su mejor esfuerzo. Uh -huh. Y que él nunca le daba la instrucción a un bateador de que se dejara ponchar, güey. El siguiente bateador que dijo, este, que, que siguió después de Luke Garrick dijo, bueno, pues yo voy a intentar darle la bola y pues, este, tampoco le dio. Le dieron base por bolas, pero, o sea, en ningún momento dijo, ah, recibí la instrucción de dejarme ganar porque esto era un juego de exhibición y nada. Ajá. Inmediatamente comenzó el rumor de que el comisionado de béisbol se había enterado de lo sucedido y que había anulado el contrato de Jack el día siguiente. No sabemos si esto es completamente cierto o no. Lo que sí sabemos es que se hizo una declaración pública diciendo que las mujeres no eran aptas para jugar béisbol porque el juego era demasiado extenuante. Uh -huh. Y luego el presidente que supervisaba las ligas menores tampoco estaba muy emocionado con lo sucedido. Eh, dijo que el evento fue una lamentable burlesqueada del deportivo, del deporte favorito uh -huh. de la nación. Sí. sí, como quiera pueden aventar una bola, pero luego ya para callarla se van a tapar así. <laughs> Porque son mujeres y pues no la, no la van a atrapar. Y este, él decía que este evento, o sea, el haber llevado a una mujer a batear era tan reprobable como llevar a cargo un concurso de ser dos engrasados <risa> <risa> con una competencia Ajá. de comer hot dogs. Pero miró un tan grasables. Un chingón. Jackie no volvió a jugar para los Lookouts, pero sí siguió jugando béisbol profesional. En su rollo con mujeres. Simón. La pusieron después en otro equipo eh, de, 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 que era el Chattanooga Junior Lookouts y también uno que eran los, las Angels o que eran las, las, las niñas de Angle. Finalmente fue liberada por ese equipo y en 1933 fue contratada por un club de béisbol conocido como House of David en Michigan. Ahora, en esta época había algo que se conocía como Barnstorming, que pues, era llegar a, a pueblos este, bicicleteros, así, Ajá. pueblos rancheros, y eran equipos viajeros. Como tipo, eran los Harlem Globetrotters que van y hacen sus exhibiciones de básquet y la chingada. Ajá, pero iban a la ciudad. Sin hacerle la mamá. Sí, a donde no había equipos profesionales y realizaban partidos de exhibición. Había, había a veces deportes mixtos, a veces había hasta números de circo, güey. Hacían o sea, eventos especiales como, cito, equipos de béisbol compuestamente, compuestos únicamente por hombres gordos. <laughs> ok. Equipos de hombres con una sola pierna. Equipos de puros hermanos. Ajá. O equipos de ciegos. Eso sí, como chingados. No sé, güey, pero, o sea, ¿cuánto duró un partido de béisbol entre ciegos? Ajá, no, pues nada. ¿Años? <laughs> Siguen jugando, fíjate. <laughs> y los equipos hacían su desmadre, este, ah, sí vamos a tener partido de exhibición, pero de repente también salían, que montados a caballo, hacían, era, era más show que Ajá. deporte, güey. A este nuevo equipo de, o sea, básicamente estos güeyes se humillaban para entretener a desconocidos. Sí, güey. Que digo, pues los entiendo hasta cierto punto. El nuevo equipo de Jackie, House of David, era uno de estos equipos que andaban como de pueblo en pueblo. Ellos habían comenzado su equipo como una colonia religiosa en Michigan. Porque House of David en realidad fue iniciado como una secta cristiana en 1903. Ajá. Bueno, ya acabamos de leer la Biblia, un béisbolito, ¿qué? Okay? ¿Y si a la verga la Biblia y nomás jugamos béisbol? Este güey que los fundó, Benjamin Purnell, era un autoproclamado mensajero de Dios. Ajá. Él decía que tenía que reunir a las 12 tribus de Israel en preparación para el regreso de Jesucristo en el año 2000. Como le quedaban 97 años en 1903, dijo: Ah, bueno, por mientras vamos a jugar béisbol. Ah, bueno. Eh, los miembros de este culto tenían que entregar todas sus posesiones a la comuna y debían abstenerse de tener relaciones sexuales, tomar alcohol, fumar tabaco o comer carne. No, no. Ahora, en 1914, Pernell fundó este equipo de béisbol porque necesitaban algo que hacer mientras esperaban uh -huh. el año 2000. No no vale la pena ni, ni, ni jugando con, con Baby Ruth, que no tomes, que no cojas, ni que no nada, no, no, no. Y este dijo, ah, ok, pues el béisbol es popular. Podemos usar este pedo así como los de Shen Yun usan su espectáculo este para jalar gente a su culto." Ajá. Entonces dije, ah, vámonos de viaje. vamos, a jalar gente con béisbol. Vamos a llevar este el mensaje de, del bat." Ajá. Tuvieron éxito como equipo. Y se la pasaban por el medio oeste ahí dando sus shows. Se volvieron populares porque eran buenos jugadores, pero también porque eran muy llamativos por su apariencia. Ajá. Esta era una época. De sacerdotes. <laughs> pero no, esta era una época. Dios estoy que... contigo? <ríe> <ríe> ¡Amén! Era, era una época en la que nadie tenía, el, o sea, ningún hombre tenía el pelo largo. Ajá. Y era muy raro que los hombres tuvieran bárbago. Y estos güeyes tenían pelo largo y bárbago. Ok. O los dos o uno de los dos. Entonces, obviamente, cuando los anunciaban, la gente sacaba el pedo, güey, qué pedo con esos Ajá, gringos? Estos pinches cavernícolas. Que... Ajá. Tenían este, el cabello hasta la cintura y decían que estos peinados venían de órdenes divinas o de la Biblia o algo. Ajá. Así. House of David. yo dónde esta morra? House of David, este, ella en esta foto todavía no estaba. Ah, ok. Simón, pero ella entró después. En la década de 1920, los carteles anunciaban las apariciones de los Asos David con, este, nomás diciendo, bigotes, bigotes, y ya, salían estos güeyes. Ah, bueno. Llenaban estadios por todas partes, y luego también, este, eh, hacían trucos cuando estaban jugando béisbol, ¿no? Así que de repente uno aventaba la bola entre las piernas, otro la cachaba volteando de espaldas, ya traían su show aparte, güey. Sí. Ah, a entonces veces. sí le hacían a la mamada como sí, los Harlem sí. Globetrotters. Sí, le hacían a la mamada, o a veces era de que atrapaban la bola y luego se le escondían la barba y decía, no, no se Ajá. me quedó. Cosillas así. Qué cagado, qué cagado. Jugaron contra este, muchos equipos, incluidos equipos de las ligas mayores y también equipos de las ligas afroamericanas. Pero en 1927, este Purnell fue declarado culpable de agredir sexualmente a niñas dentro del culto. Y además le dinero a la secta. Ah, qué sorpresa. Y luego, después de que lo agarraran, murió cinco semanas después. Ajá, casos naturales. O lo suicidaron. No ¿qué? sé, güey. Le aplicaron un Epstein. Ahí. Ajá. Sus seguidores se dividieron, este... Se supone que se fue un Pueblo de salud, pero mira. Sus seguidores se dividieron en varios grupos y el equipo de béisbol continuó. Uh -huh. Regularmente es contra la salud que te envenenen. <risa> <risa> eh, buen punto, güey. Dijeron, bueno, pues ya valió verga la secta, pero vamos a seguir jugando béisbol. Ajá. Y fueron tan populares que sobrevivieron eh, todo el escándalo mediático por lo de su líder. Ajá. Y este incluso gener, Generaron imitadores Después andaba por ahí Haciendo gira una Que se era The Black House of David Ajá. Que eran puros jugadores negros Pero no tenían nada que ver Con estos güeyes Ok Nomás eran imitadores Y luego empezaron a incorporar Jugadores ajenos a la secta Que no tenían nada que ver Con la religión y no ahí fue faltaba cuantos. uno sí, fue eh, Nos falta uno wey. Soy ateo No hay pedo Tú cáele güey Vente No hay pedo Y ya que le dijeron No hay pedo Que seas mujer Ven para acá Ajá. Tenía 19 años Y le pagaban mil dólares al mes Lo cual era un chingo de dinero Para la época Viajó por todo el país con ellos jugando. Incluso jugó contra los St. Louis Cardinals y les ganaron el juego 8-6, un equipo de ligas mayores. Uh -huh. Y la gente ya sabía quién era ella, ya tenía un poco de fama. De repente dicen que a su casa llegaban cartas que nomás estaban dirigidas a, cito, la chica que ponchó a Babe Ruth. Ajá. Y pues ya en el pueblo saben quién era ella, Toma tu cartita. Ay, quién sabe cómo se llama, pero es ella. Con el tiempo se cansó de todo el desmadre con los juegos de House of David, porque había algunos jugadores que pues, no se dejaban la barba, llevaban barbas falsas. Dicen que una, una vez la, le hicieron ponerse una barba falsa a ella también para Ajá. jugar y que este, finalmente se cansó cuando le hicieron montar un burro para llegar al campo. Ajá. Dijo, ya estas son mamadas. No, no, no. Que lo haga Jesucristo, pero yo Así que Jackie dejó su carrera en el béisbol en 1937 y regresó a Chattanooga a trabajar en la oficina de optometría de su papá. Ok. Durante la Segunda Guerra Mundial se inició una liga de béisbol exclusivamente femenina que era la... Liga All American de béisbol femenino en 1943. Eh, eran 600 jugadoras, duró 12 temporadas. Y ya con esto finalmente disiparon la creencia de que el deporte era demasiado extenuante para las mujeres. Uh -huh. Le pidieron a Jackie que Oye, jugara. pero mira qué culeros, o sea, las ponen a jugar béisbol pero disfrazadas de sirvientas, o sea, de su puta madre, güey. ¿Por qué no se parece el, el, al de Babe Ruth? No sé, pero ahí está el entrenador. Y no ya, ese güey se ve béisbolista, esto es madre. ¿Por qué, güey? O sea, sí, mira. Pero bueno, al menos ya las dejan. Ya las dejan. Al ¿no? menos ya las dejaron. Este, ya le dijeron a Jackie que jugara, que se uniera, pero ya no quiso. Y ella vivió el resto de su vida en Chattanooga. Uh -huh. la, la MLB o las ligas mayores de béisbol prohibieron a las mujeres, ahora sí ya, porque no, estaba, no estaban prohibidas las mujeres en los equipos de... Era como la regla de la película esta del perro que juega a básquet. Ajá. Que en el reglamento no dice que no puede jugar un perro, así ¿no? <laughs> ah, okay, okay. En el reglamento no puede decir que no puede jugar una mujer. Ah. Pero en el 52 las prohibieron. Sí, lo hicieron. Así, Simon. Sí, cuando el equipo de los Senators de Harrisburg intentaron fichar a Eleanor Engel de 24 años. Ella nunca apareció en un juego porque el manager... Eh, o sea, el, el, el dueño del equipo dijo: Ah, Simón Fichenla, y luego el manager del equipo, el entrenador, dijo: No, no ni madre, Ajá. se volvió loco y se quejó. Entonces, ya el presidente de la Asociación Nacional de Clubes de Béisbol, George Stoutman dictaminó que tanto los clubes de ligas mayores como los de ligas menores no podían contratar mujeres. Okay. El comisionado también, Ford Freak, estuvo de acuerdo. Incluso un güey este que se llama Bill Deck eh, dijo que la idea de que las mujeres participaran en el béisbol era ir demasiado lejos. Y años después, Bill Beck estaría involucrado en lo que ahora se conoce como la Noche de Demolición del Disco, que también pueden escuchar aquí okay. en los episodios de la temporada con Badía. Crossover. Este Jackie se casó con Eugene Gilbert, tenía ya cincuenta y tantos años, eh, trabajó como chofer, trabajó en un servicio este, de lavado de pañales. Eh, en 1982 le pidieron que hiciera el primer lanzamiento del día inaugural del Estadio Engel. Tres años más tarde, los Bravos de Atlanta le pidieron que fuera y se sentara ahí en el dugout con ella como homenaje. Uh -huh. Y ahí conoció a su uh, jugador favorito de la época, que se llamaba Dale Murphy. Y uno de los jugadores le preguntó si le podía besar la mejilla a la mujer que, que ponchó a Babe Ruth. Ok. Esta Jackie eh, murió a los... No recuerdo la edad, pero murió en el 7 de enero del 87. Ahora, Babe Ruth obviamente tuvo su carrera, ¿no? Su última temporada con los Yankees fue en el 34. Se retiró del juego al año siguiente, en el 35, después de estar un rato con los Bravos de Boston. Ajá. Después de la humillación, ¿duró un año? Duró este tres. Ok. Simón. Fue en el 31, este pedo. Ajá. Y eh, duró tres, cuatro años. En su carrera lideró la Liga Americana en Jonrones 12 veces. Eh, siempre fue blanco de la prensa porque, pues, el güey era buen jugador, pero era un pinche mujeriego y era un borracho y se lo pasaba haciendo desmadre en todos lados. No, no, bastante publicidad. Y después de su retiro como jugador. Le negaron la oportunidad de manejar un, un club de grandes ligas porque su comportamiento no era adecuado. Ajá, no le dejaron hacer su, su, su liguilla y como, el, como el, la mano de Dios. Ándale, Simón. Sí. En sus últimos años hizo muchas apariciones públicas apoyando a los esfuerzos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Y en el 46 le dio cáncer este, nasofaríngeo y luego murió dos años después en el 48. Lou Gehrig también impuso varias marcas en ligas mayores. Eh, mayor cantidad de Grand Slams en su carrera, que duró hasta que la rompieron este, un güey que se llama Alex Rodríguez hace unos años. Uh -huh. La mayor cantidad de juegos consecutivos jugados, que fueron 2130. Ese récord se mantuvo durante 56 años y este se consideraba que iba a ser un récord que nunca nadie iba a romper, hasta que fue superada en el 95 por Carl Ripken Jr. El pedo de la racha de partidos consecutivos de Lou Gehrig fue que él tuvo que este, salirse. Por su voluntad propia, uh -huh. porque tenía una enfermedad que no sabían qué era. Güey. Fue lo que la cagó. Fue lo que la cagó, Simón. O sea, si no, él pudo haber seguido ahí. Ajá. Eh, eh, era una dolencia no diagnosticada que posteriormente se confirmó que era esclerosis lateral amiotrófica. Ok. Que curiosamente ahora se le llama enfermedad de Lou Gehrig. Ah, mira. Uh -huh. Porque claro, se güey fue, fue el que la hizo popular. O sea, acuñó, fue el que la creó la conciencia. Ahí está este de hecho había un chiste que hacían mucho en la época así, ah, pobre güey mira qué mala qué, qué mala suerte que le tocara la enfermedad que se llamaba como él <laughs> la gente todo argumenta que no hay manera de que ya haya ponchado a Babe Ruth y Lou Gehrig oh que la chingada el argumento en contra es que era una mujer adolescente y esos güeyes sean la verga sí, ese es el único argumento es el único argumento otros decían que, que tal vez si sí, había... sí, 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 se puede de acá uh -huh. rato lo vemos en películas como un novato hace un, eh, una secuencia de entrenamiento y claro. le gana el profesional siempre, güey. O sea, bueno, claro que se puede, güey. Montage. Ajá. Bueno, tienes ahí tu montage y ya con eso. Tu montage de entrenamiento te chingas a Baby Ruth, güey. Quedas sin brazo, pero oye. Pero, eh. Le ganaste. Le ganaste. De hecho, este... El argumento también que algunos dicen, no, es que todo es una conspiración. Engels pasó dinero aparte a Lou Gehrig y a Babe Ruth. Uh -huh. No hay, digo, no hay manera de saber si ese es cierto o no, pero pues también. O sea, pues, eran los 30, güey. Pues sí. Este y también el, el argumento de que Engle le quisiera, o sea, nomás hizo todo por dinero. O el güey era muy pendejo, muy misógino, pero el no meterle a otros juegos después de que haya ganado, eh, o sea, que haya ponchado a Gary y a Ruth, uh -huh. es muy pendejo de su parte. Si el sí. güey quisiera hacer dinero, porque podrías promocionar tus juegos como hey, va a jugar la lanzadora que a estos güeyes sí, y más gente iría a, sí, a recupérale el bracito y órale, güey. Simón. Pero no, ya no la volvió a proponer para el, el, el equipo después de eso. Este, ahora se dice que eh, Ruth era un excelente bateador, eso es verdad. Pero pues también el hecho de que Carrato quería tirar home, home runs también quería decir que Carrato lo ponchaban. De hecho, en la liga fue el, el que más poncharon cinco años. Y este, además, el no conocer a un lanzador le da ventaja al lanzador, ya que tenía un estilo que pues, era difícil para los bateadores zurdos. Y también dicen que, ok, pues Ruth era alguien que cuando eran partidos de exhibición hacía más a la mamá de todo. Pero Garrick no, Garrick siempre jugaba como si fuera una final, güey. Ajá, y tampoco. Y tampoco sí, le dio, güey. Jackie mantuvo su creencia de que realmente ella ponchó a los dos Yankees hasta que murió. Dijo que la única instrucción que recibieron los Yankees fue tratar de evitar golpear la pelota directamente hacia ella. Ajá. Sí, si bateas, nomás no le pegas a la niña. Ok. <laughs> Eso fue el pedo. En 1987, junto antes de su muerte, dijo, cito, lo estaban intentando de verdad. Demonios, mejores bateadores que ellos no podrían golpear mis pelotas. O sea, las que Ajá. no. Ajá, sí, sí, sí. Porque debía haber sido diferente con ellos. Ella, muy feliz ahí, en el 75, unos años antes de morir. Ajá. Los registros periodísticos obviamente dejan ver el sesgo de los reporteros que estaban escandalizados que una mujer hubiera ponchado a dos vatos. Ajá. Y después de que la asociación este, de béisbol femenil se disolviera en el 54, ya muy pocas mujeres pudieron romper la barrera de género. Eh, hay algunas, algunos ejemplos de mujeres que jugaron en, en, junto a hombres en las ligas eh, afroamericanas, pero pues hasta la fecha no hay una representación femenina significativa en este deporte. O sea, hay Ajá. varias ligas como nivel amateur, si hay no, equipos... No, de... no hay ninguna famosilla mujer. Yo me acuerdo que en mis tiempos, después de este güey del Babe Ruth, estaba un güey Mark McGuire. Ah, Simón. Como que era muy famosillo. Mark que se metía un chingo de esteroides, ¿no? Ajá. Que también rompieron un chingo de marcas y todo, pero pues andaban bien Pero pues alterados. Y este, en 1998, la lanzadora de Ligas Menores y La Borders se convirtió en la primera mujer en ganar un juego profesional, pero no pudo ingresar a Ligas Mayores y se retiró. En el 2014, Moni Davis se convirtió en la primera joven afroamericana en jugar y lanzar un juego ganador y la primera en lanzar un juego sin carreras en la serie mundial en ligas, pero ligas menores. Uh -huh. Este, o sea, no hay, hay ligas y hay equipo de fútbol que va a las olimpiadas y todo, pero así como, así como existe la WNBA, no hay uh -huh. WMLB. Digo, sí, sí, O sea, no, no hay una liga profesional tal cual. El 27 de mayo, el equipo de los Chattanooga Lookouts son Robin Mitchell con un, su propio bubblehead Ajá. su muñequito esos que les tiemblan la cabecita y les dio a los primeros mil fanáticos uno de estos cuando ingresaron al estadio Órale. y pues esa es la historia de Jackie Mitchell contra Babe Ruth gran este... batalla Sí, o sea, es literal así, el, o sea, la, el underdog story más épico de... Eh, güey, güey. Ajá, sí, sí, sí. Viene el mejor jugador, los dos mejores jugadores, los dos mejores bateadores que literal dicen los asesinos, güey. Ajá. Van a venir, vas a poner una chavita de 17 años con el brazo lastimado Ajá. y se los va a chingar. Es una... Ya sí fue. Se me hace curioso que no haya película al respecto, a lo mejor sí hay, no la he visto, no sé. A lo mejor alguna indie, ¿no? Uh -huh. Déjalo en los comentarios. ¿Hay una película de Jackie Mitchell? Dime. Este, Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 192 de The Dollop, Jackie Mitchell y Babe Ruth. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como eldollop. A mí me pueden encontrar en mis redes como ningún Eduardo. A mí me encuentran como Brian The Machine. Y si no conocen su historia, están condenados a. este. Pues, mira, la misoginia ahí sigue, la neta. ¿Para qué nos hacemos güeyes? Ser ponchados por una Ser morra. Ser ponchados por una morra. Oye. <laughs> ¡Qué rico! <laughs>